You name it, I've done it. Concreting, plumbing. Is that you too? I've done it all. There's always someone on your back, isn't there? Come on, we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now and be my own boss. Let's just get a few things straight at the start though, shall we? Mental if you miss school again. No, if you don't move, then we're going to get a ticket. Oh, Rosie. You're filling that laugh. You don't work for us, you work with us. So you're out of contract to get paid for the visits. Scully. Ah, yes! They track every parcel, don't they? Even if you put one in the garden shed, they know where it lands. What do you know? There's a dog round there with massive teeth. I think it stuck a chunk out of my ass. This decides who lives and who dies. You said it's for Mr. Campbell. Robert, not. They don't get paid till they get delivered. Have you been on the train tracks and the roofs? Otherwise, you're just going to end up like... Well, what, don't you? I never thought it'd be this difficult. This is another £100 fine and a sanction. It's my night or my family. It's a no. I'm not doing it. And I'm telling you now, nobody messes with my family. Thanks for the great day. Last of your own destiny, Ricky. You up for that? Yeah. Vindaloo. Gotta be hard to take this stuff, do you know what I mean, son? All right, then. Rockley now. Bueno, bienvenidas y bienvenidos una tarde más a una sesión nueva de Mir de Cinema. Estamos hoy, bueno, súper contentas, las entendidas, Alexia y Adriana, de tener con nosotras a la cineasta Belén Funes, bueno, ganadora muy recientemente del Goya a Dirección Nobel por Lejano un ladrón. Y bueno, pues nos hace un montón de ilusión, Belén, contar contigo hoy. Muchas gracias por venir. hemos invitado a Belén para que charle con nosotras acerca de la película que os ofrecemos en el ciclo Nis de Cinema, que es Sorry We Miss You, de Ken Loach. Y bueno, pues Belén nos pidió hablar de esta peli y nada, no sé, ¿cómo quieres que empecemos? Pues nada, os diré que la he visto hace poco aparte. Porque quería verla en el Festival de Cine de Donosti cuando fuimos a estrenar La hija de un ladrón, que él estuvo allí, que de hecho conseguí hacerme una foto con él, como fenómeno fan. Pero él se quedó un poco raro, ¿no? De repente, ¿quién es esta chica? Y yo quería ir a verla a Donosti porque estaba en Perlas, si no recuerdo mal. Sí. Pero bueno, cuando estás con una peli allí, como que quieres hacer muchas cosas y al final acabas por no hacer ninguna porque hay muchas cosas que hacer de la peli y no me dio tiempo a ir a verla. Y entonces cuando me llamasteis pensé, es como la oportunidad perfecta para verla, también para pensar un poco en ella. Así que la tengo muy, muy reciente. Qué bien. Sí. Hace muy poquito y yo pensé que me gustaría, porque evidentemente como la temática de los lugares que él filma y donde emplaza las historias me parecen como muy familiares, pero creo que es una peli como importante que se haya hecho, ¿no? Porque a veces, muchas veces cuando alguien está, por ejemplo, haciendo los pitchings, ¿no?, de sus películas, es como siempre dicen una película que merece ser hecha, ¿no? Necesaria. Una o tal, y la mayoría de veces es completamente mentira. en el caso de We Miss You, hostia, me parece como muy, muy interesante que un cineasta se ponga en ese lugar y sobre todo que explique algo, ¿no? Que para mí la película va sobre cómo el sistema se ha superado a sí mismo, ¿no? O sea, ya no hace falta que el capitalismo explote a los trabajadores porque son los propios trabajadores los que se explotan a sí mismos, ¿no? Y eso es como súper sofisticado de explicar, importante también. Y venimos de un confinamiento. Ha habido muchas quejas por parte de todos los trabajadores de las empresas de delivery. De riders, sí. Entonces,
como me parece como importante hacer esta película sobre esta uberización en la que estamos metidos, y sobre todo como la, este concepto de la economía colaborativa ha acabado siendo una súper mentira, ¿no? Para perpetuar un sistema donde la gente se le esclaviza directamente. Los propios trabajadores los que se esclavizan a ellos mismos, porque no puedes parar, porque hay una serie de multas, ¿no? Y sí. Es durísimo. Hoy leyendo un artículo sobre Ken Loach, precisamente de alguien que recomendaba películas sobre el confinamiento, lo titulaba de una forma que creo que era: si Ken Loach no existiera, deberíamos inventarlo. Por eso que decías de hay películas que... Y sobre todo porque... Es una persona que, a ver, tiene una edad ya, pero sus temas, o sea, está tan metido en la actualidad, o sea, sabe perfectamente expresar a... Yo creo que sí que es verdad que quizá cuando eres un poco más adulto la forma de contar historias de Ken Loach te entra mejor que cuando eres más joven, pero que aún así su tema es para todas las generaciones, o sea, es muy actual. Sí, pero a mí me parece muy importante eso que has dicho, que con cierta edad, ¿no? Porque este señor tiene 80 y pico años, sí. Y sin embargo su cine no puede estar más conectado a la totalmente. Realidad. O sea, yo creo que es la primera película que he visto de Riders. Le ha hecho un señor de 80 y pico años, ¿no? Es que sí. Sí, yo de hecho durante... Yo también la vi el año pasado, no recuerdo en qué festival, pero... Yo creo que la vi en Cannes, me rompió el alma literal, o sea, me partió por la mitad la película. No podía dejar de llorar cuando la veía y de reflexionar. Y en este confinamiento volvió a mi cabeza, aunque ya la habíamos programado antes de que pasara esta cosa que usted ya sabe que ha pasado. La teníamos programada para Nice de Cinema, pero... Me hizo acordarme muchísimo de esta película cuando estábamos, lo que tú comentabas, Belén, encerrados en casa, y lo fácil era tirar mano de alguien que me traiga las cosas. Y como este hombre hace un año ya te había presentado esta historia, ya había reflexionado sobre ella y ya te estaba diciendo, ojito, que nos estamos viendo a pique en la autoesclavitud. Por encima, tú te crees que eres tu propio jefe cuando te dedicas a ese tipo de trabajos porque no crees otra cosa, y en realidad te estás autoesclavizando, es fuertísimo. Y además que el protagonista de la película toma esa decisión de ser autónomo porque cree que es algo liberador para él, y al final se convierte en todo lo contrario, ¿no? O sea, es una persona que necesita trabajar 12-14 horas para vivir mal, además. Entonces esa es la pregunta que te lanza, yo creo, la película, que es el sistema sostenible cuando los trabajadores han de trabajar 12-14 horas y encima... para vivir en esas condiciones. Entonces, es algo que te plantea todo el rato. Aparte es bonito como él decide meterse a ser autónomo y a ser rider como con este sueño que tiene, ¿no? Como que es un sueño súper cotidiano, ¿no? Que es tener una casa, ¿no? Como tener una vida normal. O sea, lo que me parece súper enternecedor y muy conmovedor es cómo... una dificultad económica consigue desmembrar a las familias, ¿no? O sea, que me parece y hay una cosa que me pasa con Ken Loach, que cuando veo una película suya, yo soy muy fan de su cine, que esto creo que es algo que se puede ver, pero me pasa una cosa con él, que es que me ha enseñado cosas del mundo, y esto se lo agradezco muchísimo. Y yo desde, por ejemplo, desde que vi yo Daniel Blake, que es una película que me flipa, hay un momento en el que la protagonista va a un centro de Cáritas, ¿no? Y le dicen, es que nadie deja tampones, ¿no? La gente no dona tampones. Y yo cada día, cada año, cuando en mi barrio se hace la recogida esta de alimentos que los voluntarios hacen por los supermercados, siempre compro tampones y siempre me acuerdo de la película explicándome aquello, ¿no? Y descifrándome una parte del mundo de la que no tenía ni idea, ¿no? Que es que la gente no dona tampones. Entonces, también hay como... a mí lo que me gusta del cine de Ken Loach es que es un paso más allá de la simple... de solo filmar una película, ¿no? Y transgrede un poco las fronteras de la pantalla, ¿no? Por eso que decías, Adri, a lo mejor tú recuerdas un poco mejor el... Dime. Lo que ocurrió que con la película Yo, Daniel Blake, precisamente, luego hubieron movilizaciones...
Y de hecho, por lo que... Utilizando el lema de la película. Sí, y claro, exacto. Y Rebecca O'Brien, que es la productora de las pelis de Ken Loach, ella comentaba que esa discusión, digamos, se llevó al Parlamento Británico. Es decir, el tema de la falta de ayudas al sistema cuando estás en paro o de ayudas sociales como por ejemplo las que vimos que necesita recibir la familia, bueno, la chica que tiene a su cargo hijos, ¿no? Sí, entonces es curioso también cómo eso, cómo trasciende el cine de Ken Loach y se lleva a discutir en lugares donde se debe discutir al final estas cosas, ¿no? Porque él lo hace al final, él dedica su cine y su arte al servicio de ese discurso en el que él cree, pero al final también luego ese discurso no solo se puede quedar en una película, lo interesante es que mueva y se lleve a sitios donde realmente se toman decisiones para que esta gente pues cambie su forma de vida. Y yo creo que para eso él es clave, o sea, para él es clave eso, porque él tiene una visión como muy crítica de cómo tiene que ser el cine, además, o sea, no solo con respecto a las plataformas que tanto utilizamos ahora, que también tienen un discurso bastante no en contra, pero sí que como que nos dan un producto que el público como conformista, en plan de pues películas para no pensar, y su intención es precisamente lo contrario, en plan de películas para cambiar cosas. Claro, es que también aquí hay una cosa que se ha ido perdiendo la rabia en el cine, ¿no? O sea, se ha ido quitando rabia al cine. Entonces, yo creo que supongo que se refiere a esto, ¿no? Que el cine de consumo que existen las plataformas y que evidentemente es lícito y legítimo para todo el mundo que esté buscando un momento de consumo, por supuesto, está barriendo un cine que está más cabreado, ¿no? Que al final es el que a mí me interesa más. De hecho, hay una entrevista con él que me gustó mucho cuando la leí, que él decía, si no estás cabreado, ¿qué tipo de persona eres?, ¿no? Y me parece súper definitivo de su cine, ¿no? Él está cabreadísimo con muchas cosas, entonces es lo que le mueve a hacer las películas, ¿no? Y evidentemente en eso yo me siento identificada, porque también cuando empiezo a hacer algo empiezo pensándolo a partir de qué me gustaría hablar o qué es lo que me parece que más preocupante. Pero sí, yo creo que falta rabia. Faltan cineastas muy, muy enfadados, igual de enfadado que está él, ¿no? Y a mí me ha resultado muy curioso, porque yo creo que no recordaba que él anunció en 2014 como una retirada. Claro. Precisamente, precisamente venía de hacer películas no menos comprometidas, pero con más mirada, una mirada un poco más cómica, ¿no? Como la parte de Los Ángeles y demás, y a raíz de esa retirada, que él decidió de retirarse a sí mismo por el auge del conservadurismo en Gran Bretaña y demás, que dijo, ostras, yo no me puedo quedar en mi casa, yo tengo que seguir contando historias. A raíz de eso han salido dos películas súper combativas, como son Yo, Daniel Blake y Sorry We Miss You, ¿no? Que además él sí que conecta de una manera como muy natural esas dos, o sea, sí que hay muchos puntos en común en estas dos últimas pelis que ha hecho, tanto como que están rodadas en Newcastle, como que las dos abordan mucho el tema de la relación laboral o la no relación laboral, como en Yo, Daniel Blake, ¿no? Y un poco pues esa gente viviendo a los márgenes y cómo afecta eso también a sus relaciones personales y a la familia. Entonces yo creo que es un poco... Eso es precioso en la película. Como toda la dificultad se va metiendo, va filtrando en la película. Aparte, bueno, no sé los actores, he estado buscando información, creo que no habían hecho mucha cosa previamente, pero niña pequeña. No. Sí. Claro. O sea, creo que él comentó el año pasado en el Atlántida que le gusta coger actores que no tengan mucha experiencia porque son mucho más naturales que un actor que sea más experimentado. A mí me sorprendía también de Sorry We Miss You, también esa necesidad de superación laboral que tiene el padre, porque la madre tiene un trabajo mejor que él y más estable, y le hace vender el coche a la mujer, hacer que esta mujer vaya de culo en autobús por ahí, no llegando a todo, y es de, jolín, pero si ella, o sea, ella ya tiene un trabajo que no es estupendo ni mucho menos, pero sí que es más estable que el de él, y le hace renunciar a todo eso, pero creo que en parte porque él necesita seguir siendo esa cabeza de familia y conseguir esa superación, sobre todo ante su hijo, que es un adolescente caótico, que no tiene un referente, o que él cree que no va a ser el referente de ese hijo si no es un padre fuerte ahí que levanta a su familia. Y eso me da mucha rabia, porque yo todo el rato digo, pero no lo vendas, pero no compres eso. Pero... todo malas decisiones, sí, no puedes todo ser. Mal. No, pero lo entiendes, o sea, quiero decir, creo...
Claro, claro, es que él está ahí buscando su lugar de macho alfa, que está totalmente desesperado y que ya y que no... además le hace sufrir, o sea, quiero decir, no es claro, que... claro. Es durísimo para él, porque además él tampoco, que decir, él se ve un poco arrastrado por lo que se supone que se espera de él, a ser un padre que él lleva a la familia, y él y su familia le mira un poco atónita diciendo, bueno, es que podríamos apañarnos de otra manera, y él está que no. Y ahora, también es tocar este tipo de masculinidad que él lo hace muy bien, porque no es nada forzado, o sea, entra como muy natural, y cuando lo analizas dices, o sea, es que claro, está tocando como las claves más fuertes de cómo tenemos montada esta paraeta que no se aguanta. Que no satisface a nadie al final. No. Y molesta. Y luego, esas últimas pelis que estábamos hablando, la de Sorry We Miss You y Donald Blake, molestan muchísimo al Parlamento Británico. O sea, es que Ken Loach es un señor muy pesado para ellos, que se está poniendo delante en los morros, además, todo lo mal que lo bueno, que lo están haciendo, lo estamos haciendo todos en realidad. Además, ahora está muy metido él en el tema político real, o sea, ha tomado partido de forma ya activa, o sea, él sí que se manifiesta. Él sí que se manifiesta así, entonces, claro, pues es incómodo. En el documental, es que hay un documental en Filmin sobre su obra, pero más ligado como a sus ideas y demás, y sí que van troncando con sus pelis, ¿no? Y entonces ahí me ha llamado mucho la atención que al final es un director muy reconocido, una figura clave del cine europeo y premiado en Cannes en muchas ocasiones, que ahora hablaremos de ese temita, ¿no? Esa cosa que se da en Cannes, premios a películas que... De temática social y luego hay... Cuando en Cannes es todo lo contrario, pues sí. Pero que me ha llamado mucho la atención eso, que es muy alabado fuera de Reino Unido, pero una piedra como muy incómoda dentro de la sociedad británica por eso, ¿no? Y es como, a nosotros en verdad también nos pasa y pensamos que nuestros artistas no son reconocidos en su país, en nuestro país, sino que son fuera, y parece que eso pasa en todos lados. O sea, nos parece muy bien cuando critican lo de los demás países, pero a lo mejor los artistas que critican a lo que pasa dentro de tus fronteras ya no te parece tan bien, ¿no? Entonces me ha chocado un poco ese tema, ¿no? Como que él no fuera reconocido por su trabajo dentro de Gran Bretaña por ser algo incómodo, ¿no? Para el gobierno. Y digo, jolín, este hombre. Te intentas como poner en los pies de un inglés viendo el cine de Ken Loach, yo no sé qué deben de pensar. O sea, yo creo que de entrada debe ser como... Yo no vengo aquí a ver un documental, ¿no? Porque hay una parte como muy documental en su cine, aparte, o sea, filmado como un documental, que a mí me parece que es donde él se crece más, ¿no? Que es en filmar, pues todo esto. En seguir, ¿no?, a la gente. Claro, y cómo se distribuyen los paquetes y cómo se escanean los códigos. Y yo a toda esta parte antropológica del cine de Ken Loach, aparte me emboba, o sea, me quedo como... Me parece balsámico, aparte en un mundo en el que el cine todo tiene que ir muy rápido y todo tiene que explicar muchas cosas todo el rato, de repente detenerte en explicar cómo funciona un hangar es interesante. Pero claro, me imagino un inglés viendo esto y de repente debe pensar, pues muy aburrido. Quiero ver The Crown, sí. Quiero que me hagan un poco la pelota, que pago. Sí. Claro. A mí también me ha llamado la atención eso, lo que dices del documental, porque él realmente donde se crece y donde recibe más premios es en la ficción. Y dices, es que a mí se me da fatal hacer documentales, o sea, documental como tal, ¿no? Como puro. Y dices, jolín, ¿cómo al final te has llevado por los terrenos de la ficción cuando haces un registro muy documental de esa historia de ficción, ¿no? Y Belén, yo eso es algo que también he leído de ti, si no me equivoco, porque una pregunta que tengo... Ya en cuanto a tu cine, Ken Loach, por ejemplo, pues sabemos que tiene una vocación muy evidente hacia el cine social, pero en tu caso, y al ser tu primera peli también, primer largo, no primera peli, ¿era intencionado también que tú querías trabajar el cine social o simplemente apareció el tema que ya venías desarrollando desde el cortometraje que tenías antes? No, yo tenía como una vocación bastante definida hacia ese tipo de cine, porque es el que más me emociona y porque también era el que yo pensaba que yo podía ofrecer algo, ¿no? O sea, porque los espacios que se explican en la película y los personajes tienen mucho que ver conmigo y con mi infancia y mi adolescencia. Entonces, era una forma para mí de estar más segura y luego, por otra parte, porque yo pensaba que era donde yo podía explicar algo que pudiera interesar ni que fuera un poco a la gente, pero
Pero más que buscar esto, ¿no? Como adscribirme a un movimiento, a un tipo de cine, a mí lo que sí que me gusta es cuando veo una película y de alguna forma descubro una parte del mundo en la película, sea pequeño, sea grande o esté aquí a cuatro paradas de metro, da igual. Pero que también en ese sentido es lo que me gusta del cine de Ken Loach, es un cine como de detalles, como de, ¿no?, que consigue hacerte entrar en la historia a través de los detalles del día a día, de la cotidianidad de los personajes. Y eso es algo que no sucede, por ejemplo, si os fijáis en la mayoría de series de televisión. O sea, en la mayoría de series de televisión los personajes se definen por lo que dicen, pero no por lo que hacen. En la mayoría, no en todas, ¿no? Uh-huh. Sí que hemos llegado como al punto de que hay una verbalización extrema de todo. Entonces a mí, en ver en Sorry We Miss You, cómo ella se pone aquí una cremita para no oler lo mal que huele la gente mayor a veces, como, ¡buah! O sea, esto es detallazo de oro. Entonces, vamos como en un camino de la verbalización como para que quede todo muy claro y a todo el mundo le quede muy claro todo esto está pasando, y es una cosa que también me gusta a mí practicar en mis propias películas, ¿no? Que no todo se explique, sino que puedas ver, vivir un poco, y con eso sí que me siento identificada con lo que hace él. Y que además eso es un privilegio que tiene el cine, porque a lo mejor en teatro cuesta mucho más ir al detalle, por ejemplo, y en cine tú tienes una cámara que te permite ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, la incomodidad laboral de la que sufre la madre de esta familia en Sorry We Miss You también se ve con el tema del coche, de que ella pierde su coche, con el tema de los desplazamientos en el trabajo, que esto es una denuncia también que se hace, el hecho de que el tiempo que tarda ella en desplazarse entre un trabajo y otro no le es retribuido, ¿no? Y al final pierde muchísimo tiempo. Sí. Tiempo que no le es retribuido y tiempo del que no puede disfrutar con su familia tampoco. Sí. Porque, claro, llega unas horas pues muy tarde como para tener momentos de cenar con sus hijos y demás. Y aparte es una realidad, ¿no?, que está pasando en muchas casas, incluso en este país, que los componentes de las casas se cruzan. Horarios no coinciden y al final la gente se está encontrando al final de la noche en la cama o los fines de semana casi, ¿no? Y dices, y son familia. Entonces, también hay como, a mí lo que me gusta es que hay una crítica no ya a la conciliación, sino a ver a tus hijos entre semana, ¿no? Que casi no puedes, es que va más allá de conciliar, es otra cosa, es como... No, es poder vivir, claro. Claro. Entonces él hace ahí como una crítica muy fuerte, que mucha gente podría decir, pero todo esto es mentira, ¿no? Pero yo estoy segura de que no, o sea, estoy segura de que hay muchísima gente que hay hogares en los que la gente se cruza como si se cruzaran en el metro, casi. Además, al incorporar dos personajes, al hijo y a la hija, se ve cómo esto afecta de manera diferente, ¿no? O sea, tenemos a una hija que es la pequeña, que pues de igual manera los dos pasan poco tiempo con sus padres, ¿no? Pero digamos que lo expresan de maneras distintas, ¿no? Pues la hija es como intenta un poco autogestionarse y que no se desmorone todo y lleva una actitud un poco más de apoyo al padre y demás, y el hijo es todo lo contrario. De mujer, una actitud más de mujer. Que empatiza. De cuidadora, cuidar. Y el hijo se revela, directamente se revela. Entonces, el adolescente también está en otra época. Sí, exacto, es que también las edades son diferentes, no solo es el hecho de que sea mujer, pero sí que es verdad que quizá por el tipo de familia que él nos plantea, que es una familia que pues tiene una economía evidentemente baja, que vive un poco a los márgenes, ¿no?, en la gran ciudad, pues sí que quizá la educación que recibe esa niña es más de cuidar a otra gente. Y ha habido una cosa que me ha sorprendido de la película, que también lo quería comentar, que creo que la fotografía la hace Robbie Ryan. Puede ser. No lo sé. Puedo confirmarlo mientras estamos aquí. Confírmanoslo, Alexia. Lo confirmo, ¿vale? Perdonad, lo digo aquí. Que es el director de fotografía de André Arnold, que es otra cineasta inglesa que a mí me encanta. Y de repente tenía la sensación de que es una... O sea, Sorry We Miss You es una de las películas más bonitas de Ken Loach. No sé si lo pensáis, como a nivel de fotografía. No sé si más bonitas, pero quizás como más íntimas, más tiernas, como ilumina toda la casa, el juego con los espacios. Confirmo que es Robbie Ryan. Bien. Confirmo. Pero tiene una atmósfera que estás dentro... Casi estás tú dentro con ellos, andando, corriendo en la furgoneta. Sí, es verdad. Porque es lo mismo. Y a veces el cine de Ken Loach, la primera película que vi de Ken Loach era Agenda Oculta, que la cogí, la vi en SCAC.
Y creí que se me caían los ojos viendo Agenda Oculta, porque es como, ¿no? Y aparte eres joven y eres como un poco tonto y piensas, ay, este director no se preocupa de nada, ¿no? No ha trabajado las texturas. Luego entiendes por qué las hace así. Pero sí que como hay algo como en el trabajo que han hecho con Robbie Ryan que me parece como precioso, es muy íntima, es como una peli como dentro de aquella casa con ellos, me ha gustado mucho. Sí, a pesar de todo el drama, que esto he leído también, que hay gente que le acusa de esto, pues como a lo mejor con Gedigian, que a mí no me gusta demasiado, pero que lo comparan con él, o con Nadine Lavaki también, cuando en su última peli, bueno, no sé cuál es el comentario exactamente. Pornografía que, emocional. Digo, era una dos palabras la que... De, sí. La de Cafarnaum. Sí, Cafarnaum. No sé si en el caso de Ken Loach se puede comparar con Nadine Lavaki, esta ha sido mi aportación, pero no creo. Pero que sí que se le acusa de excederse en el dramatismo. No sé vosotras qué pensáis de esto. Esto ya es una pregunta para sí, para yo sí todas. Que lo he leído. Yo, por ejemplo, críticas, sí. Os expongo aquí mi comparación con Gedigian, que es una persona que no me gusta nada y que sí que creo que a pesar de tener una intención crítica, se le va con el, no sé si llamarlo melodrama, demasiado, o sea, muchísimo. Porque además no acabas de empatizar con ningún personaje y eso sí que es bastante molesto. Sí, como que le pasan todo el rato cosas malas, quieres decir, sí. O sea, es eso. Mm. Pero también pasan cosas malas en este approach, ¿eh? Pero que también... Creo que la diferencia es que Ken Loach tiene preparado un momento en el que te va a pegar el puñetazo y ese puñetazo va a justificar todo lo demás. Y me explico, o sea, creo que en Daniel Blake la secuencia de Cáritas cuando ella abre la lata es una secuencia que no habíamos vivido en el cine, por lo menos yo, ¿eh? O sea, yo no había vivido en el cine nada parecido. Yo empecé a llorar y no pude parar hasta que acabó la película. Esas secuencias es que es muy dura. Es que es tremendo. Y seguía llorando. Y pasé una semana, que yo era Hamlet, o sea... Pensando en esa imagen. Sí, o sea, nihilismo, porque tiene preparada esta secuencia, que en We Miss You hay una secuencia que para mí es la del teléfono, de la mujer en urgencias, está preparado, ¿eh? Para pegarte una hostia. Entonces, yo creo que hay una pequeña diferencia entre hacértelo pasar mal por hacértelo pasar mal y hacértelo pasar mal porque realmente hay gente con vidas muy difíciles y tengo preparada esta secuencia de la que no te vas a olvidar nunca, ¿no? Sí, de hecho, yo no me he olvidado nunca. La primera vez que la vi, que la he visto creo que 2 o 3 veces, la primera vez que la vi, Sorry We Missed You, salí y dije, no vuelvo a comprar nada más en Amazon. Jamás, never. Y me ha marcado, y de hecho en mi casa lo tengo prohibido. O sea, cada vez que alguien dice, o sea, ¿qué Amazon? Yo, o sea, no. Pero ya no por el hecho de me ha afectado, sino es que me ha hecho pensar. O sea, me ha hecho pensar realmente que estoy yo haciendo, fomentando ese tipo de compras. Que, vamos, eres una gota en medio del océano, que dices, o sea... nosotros decidamos hacerlo o no hacerlo, es un poquito, pero no es mucho. Pero sí que es verdad que lo comenta Belén, o sea, lo prepara todo y te marca para que no te quedes indiferente, ¿no? Sí, quizás es eso, ¿eh? Yo no había detectado eso que dices tú, que hay un momento que te lo justifica todo, pero sí que es verdad que yo como espectadora recibo diferente una película de Ken Loach que una de Gedigian, o sea, por es que supuesto, no me acuerdo cuál sí, fue. La última que vimos en Venecia, sí. Además y era como todo el conflicto de los taxistas, sí. O sea, habían muchos conflictos abiertos. Sí, pero como todo el rato hay girito de más, ¿sabes? Como todo el rato aprieta un poquito más, aprieta un girito más, y no te lo crees igual. Yo no sé si es porque no dignifica de igual manera a sus personajes, que aquí al final... son víctimas, pero tú les ves como un recorrido emocional distinto a lo mejor al que vemos en Gedigian, que quizá yo los veo más planos, entonces no empatizas, no entras en esa victimización y en nada de lo que les pase y solo ves los giros a lo mejor, ¿no? No les ves a ellos como personas sufriendo cosas en la vida que evidentemente les pasan, ¿no? En la vida real, no sé qué será, pero algo es que te marca una diferencia. Hay menos detalle. Puede ser. Claro, si de repente a mí me haces una secuencia en la que me dices que los paquetes que se entregan primero van antes, que los de más tarde van detrás, cómo se organiza una furgoneta, este señor con su PDA esta que lleva con los... Sí. Tú vives con este tipo.
Y sobre todo que creo que tampoco tú acabas con una reflexión propia, pero Ken Loach a mí me parece que no te plantea, al menos en Sorry We Miss You, quizá en otras películas sí, no te plantea desde el principio los personajes como buenos y malos. Tú ves al dueño de la empresa y dices, joder, es un cabrón, pero no es un malo malísimo de película, o la policía que le pone a él la multa. Pues es una policía que, aunque no te parezca bien que te multe porque tú estás haciendo tu trabajo, pues ella está haciendo el suyo. Entonces creo que eso también es muy importante, que los malos, entre comillas, son malos porque tú los percibes como tal, pero él no te los plantea, no todos directamente así. No, porque es una cadena de pringados, que si somos todos sí. pringados, claro, lo vemos en cadena. Entonces, el jefe de es otro pringado. Es uno que también le aprietan desde arriba porque las manos no les cuadran y ya está. Entonces, él aprieta a los de abajo. Vamos a llamar a Ken Loach y decirle esto, una cadena de pringados. Le encantaría. Él dice bastards todo el rato. Bastards, sí, es verdad. Y la policía es la otra pringada que está ahí. Sí, otra pringada. Pero sí, o sea, realmente creo que al final, no sé, es que yo no he visto Cafarnaum, pero lo que he leído de ella es que está muy apretada toda la historia. Apretada. A ver, está apretada, pero a mí me gustó. ¿Yo? Es que de vez en cuando hay que apretar, ¿eh? Sí, porque un poquito. Es como un poco de cinismo e ignorancia en general, y si te apretan un día de vez en cuando no te viene mal. Sí, exacto. Sí, no, también es muy pendiente. También es verdad que supongo que influye mucho que Nadine Lavaki no sea la misma persona que Ken Loach, que le queremos muchísimo. O sea, quiero decir, ella no se ha fomentado tanto ese personaje de mujer activista y hacia de puertas afuera. Ken Loach, tú lo sabes y por eso le quieres, ¿no? Hombre, es que además le hemos visto al menos yo dos veces el año pasado, sí. Yo en un año. Nunca más en un momento fan, Belén, con que estemos muy fuerte. También lo tuvimos nosotras, sí. Yo fui y le dije, por favor, ¿me puedo hacer una foto contigo? Yo creo que al principio pensaba que te iba a robar o no sé qué. No creo. Entonces, su mujer nos hizo una foto y nos dijo que quedamos tan bien. Dijo, estáis tan guapos. ¡Jolín! Y este es mi mayor encuentro con Ken Loach. Y de que creéis, por ejemplo, es que yo haciendo los deberes y repasando, este hombre además es que ha hablado de todo, del aborto, de abuso de poder por parte de las instituciones, de liberalización del comercio. O sea, ¿qué más le queda? Yo he pensado que quizá a ver, es que me lo he apuntado para que no se me olvidara, toda esta cadena de buenos actos que estuvimos haciendo al principio del confinamiento, de un montón de cosas gratis porque estábamos mal todas y todos, y luego nos dijeron, cuidadito, que esto se puede volver en vuestra contra, sobre todo en las personas que trabajéis en cultura, precisamente en este ambiente. Y pensé, bueno, pues igual Ken, es un tema... Se lo han preguntado, creo, durante el confinamiento. ¿Sí? Sí, pero no lo tiene claro. Dice que tiene un montón de películas por hacer, que no le da tiempo a todas. Es que para que se retiró en 2014, si es que ya sabía Ha perdido años, pero no los recupero. Quería llamar la atención y dijo... Sí. Pero bueno, igual ¿qué creéis igual que le queda por contar al final? Esa es la pregunta. Yo creo que lo que le queda a Ken Loach es algo que supongo que dentro de unos años será nuestra máxima preocupación, que tiene que ver con el cambio climático y el reciclaje, el reciclaje salvaje, quién trabaja en las plantas de reciclaje, qué medios tienen para trabajar, a qué países de África se envían todos nuestros iPhones que ya nos sirven. Aquí hay una película de Ken Loach. Sí. Belén, o tuya. Es que... Además, mira, ya, si queréis para acabar, cuéntanos, Belén, si estás, no sé si te ha dado tiempo a preparar un nuevo proyecto, si se ha parado todo ahora mismo, ¿cómo lo estás viviendo? Pues mira, se paró en seco todo porque yo me tenía que ir a los premios Platino a la Riviera Maya. ¡Ostras! mal cambio, te salió mal el cambio. No me pude ir porque lo cerraron todo
y llevaba un tiempo muy loco con la película para arriba y para abajo y no había tenido tiempo de escribir nada. Y entonces en el confinamiento dije, bueno, pues dentro de todo lo malo que es esto, sí, de la mierda que nos ha tocado vivir y de lo mal que lo está pasando la gente, pues yo me voy a sentar en mi casa y voy a intentar escribir una peli. Entonces empezamos a pensar en la película que queríamos hacer y yo hablé con mi productor, le expliqué un poco y a él le interesó el tema y tal. Y entonces, pues nada, estamos en ello ahí. Pensando. Y escribiendo. Ha dado tiempo para pensar al menos estos meses. Sí, lo que pasa es que aclararte con la idea de la, o sea, aclararte acerca de qué es lo que quieres explicar, eso es lo más complicado, porque hay tantas cosas y hay que hacer como un acto de concreción y eso es lo más difícil, entonces es donde también meto más tiempo siempre, claro. Qué guay. Y viendo muchas cosas, he visto muchas pelis este confinamiento, he visto Los Soprano, que no la había visto. Y series de cabecera que no, El Soprano a 2 metros bajo tierra, ¿no? Claro, yo no entiendo nada de todo esto de lo que habláis, porque las series me ponen nerviosa, porque yo empiezo una película y la acabo, y entonces con las series es como que no se acaba nunca, pero bueno, lo de Los Soprano ha merecido mucho la pena. Y ahora quiero ver Mad Men, que también me han dicho que es muy bien, muy bien. Yo aproveché el confinamiento para acabar Mad Men porque me quedaba creo que 2 temporadas o la última y era como, bueno, eso que tienes ahí pendiente que nunca lo has podido acabar, y pues mira, ahora es mi momento. Y la acabé. Qué suerte, la verdad. Qué suerte tener pendiente la última temporada de Mad Men. Bueno, Alexia y yo cuando vivíamos juntas, que la vimos, nos dejamos el final de Mad Men ahí, a la espera, sí, por no querer terminarlo nunca. O sea, era como no queremos, sí, nosotras no queremos imaginarnos, sí, el fin de Don Draper jamás. Entonces queremos que siempre esté vivo para nosotras. Sí. Pero lo habéis visto ya. Sí, pero estuvimos como 6 meses o 7 después de la emisión del último capítulo procrastinando ese momento, en plan de todavía no estamos preparadas. Bueno, yo enganché Mad Men y después vimos Downton Abbey, que era como para... A Ken Loach le daría un infarto con esas 2 series. Ken Loach le da un infarto con lo que cuesta The Crown, ya lo dijo. Sí. ¿Y no le parece bien The Crown? Cuesta demasiado. Es que cuesta mucho dinero, cuesta muchísimo dinero. Aún así es... Pero sí. Es una serie que para ser Netflix ha puesto bastante los puntos sobre las íes en cuanto a producción, por así decirlo, porque Netflix siempre dice que marca cómo tienen que ser todas sus series para que todas tengan más o menos el mismo estilo, y en The Crown, de hecho, tú la ves y no se parece, entre comillas, al resto de las otras. Y fue porque desde la producción dijeron que les daba igual el corte Netflix, en plan, no, por aquí no pasa. Pero el corte Ken Loach tampoco lo pasó. Es que no tenéis la sensación un poco, no sé si os ha pasado, ¿la habéis visto The Crown? Sí. O sea, yo como heroína era para mí The Crown, era un capítulo de Crown, y yo tengo la sensación, no sé si la habéis sentido igual, que es tan buena y está tan bien hecha que humaniza a la monarquía. Totalmente. Sí, pero totalmente. Bien. Sí. Pero también creo que humaniza más a la monarquía más nueva, porque a ella no la deja muy bien, sobre todo con la aparición de Carlos. Bueno, este quizás sería otro tema, pero... Bueno, pero... Tú a ella la conoces desde prácticamente... Ahí es joven, entonces... Lilibet. Claro, ese camino la entiendes, sabes porque sufre, empatizas con ella, su marido es un gilipollas... No sé. Claro, dices, ostras, es que te estoy entendiendo... Pero yo quiero más a Lilibet joven que luego cuando llega Olivia Colman. A mí Olivia Colman me hace un favor apareciendo en escena. Porque empieza a caerte peor, claro. Me empieza a caer un poco peor, porque si no, yo la quería demasiado. No podía ser esto. Es buenísima, pero el momento de Olivia Colman, que no sabe si va a poder llorar o no, es que es buenísimo ese momento. Me encanta. Olivia Colman me encanta, o sea, de verdad. Sí, pero lo que dice Belén es una... La serie tiene un punto de, sí, criticamos a la monarquía británica, pero en realidad estamos poniéndonos en un pedestal y es todos superhumanos, supersensibles, o sea, han pasado cosas muy jodidas para ser personas, demasiado bien estáis de la cabeza para todo lo que os ha pasado, y dices, bueno, pero claro,
Yo estoy esperando la siguiente temporada de Lady Di y Margaret Thatcher. O sea, esto puede ser. O sea, claro, ahí ya. Final. O sea, puede ser fantástico. Ahí ya empieza a liarse bien. Ahí, claro, ahí ya no pueden ser tan buenistas. O sea, una cosa, saldrá que. No, iba a decir, saldrá que en Loach no, porque en la monarquía igual cine no ve mucho. No. No. La reina verá las pelis de Ken Loach, no lo sé. Claro, Lady Di es la siguiente heroína, que es decir, sustituimos a Isabel II por Lady Di y ella es la siguiente ¡fum! Para, o sea, en el documental que comentaba Adri de Ken Loach, que es el de Versus, ahí sí que dicen que les llamaron al Parlamento, ¿no? El primer ministro les llamó para comentar, no recuerdo, bueno, era sobre una de sus primeras pelis. Kate vuelve a casa, bueno... Casey una, Home, no sé qué, sí. Casey Goes Home, creo, o sí. Algo así. Ah, sí. Que, bueno, una familia que se queda pues sin casa porque se la quitan, entonces él comentaba algo de que le preguntaron ¿y qué podemos hacer? Y él dijo con muy buena intención, pues, construir más casas. Y le dijeron, ya, si fuera tan fácil. Y ahí acabó su visita con el primer ministro. ¿No? Ya, si fuera tan fácil, venga, otra idea. ¿Qué más tienes por ahí? Danos ideas más fáciles que hacer casas. No sé qué idea puede ser más fácil. Oye, antes de terminar este coloquio, que se nos ha ido un poco el tema con The Crown, que Adri antes ha metido un poco la pullita, que es cierta, sobre las pelis de Cannes, que Cannes es la pompa absoluta y justamente siempre ganan pelis que hablan de... Bueno, o de riéndose de esa burguesía que existe ahora cultural, o pelis más sociales. Y es como, hombre, esto no me cuadra, la gente la obligáis a ir con tacón por la alfombra roja. Pero para luego ver yo Daniel Blake y ganar. Es que es esa mezcla... O para ver Dos días y una noche que aparece Marion Cotillard en un vestido con cristales de Swarovski, ¿no? Y luego ella en pantalla... Claro, esa es la de los hermanos Dardenne. La que va, bueno, mendigando porque le hacen mendigar a la pobre chica para que no la echen de su trabajo entre sus compañeros. Sí, es como un choque ahí, ¿no? Lo de Cannes es brutal. O sea, es como, sí, es verdad, digamos, estás ahí, ves a la gente mendigando una entrada para poder hacer el pasillo de alfombra roja, para que te hagan una foto. O sea, gente normal que está ahí con sus vestidos que se han comprado, a saber, de cualquier sitio que aparentan de lujo. Y luego es, claro, es como una feria, es como si fuera Puerto Banús, pero... O sea, sí. Me ha encantado Puerto la comparación. Yo cuando estaba allí, he ido dos veces y es de... Hostia, es muy raro, es como venido arriba o Puerto Banús con cine, no sé, es súper extraño. Entonces, han generado ese sello y no se quieren bajar del burro, evidentemente. Claro, pero es contradictorio con su programación, o al menos a mí me parece, como espectadora de esas películas y como espectadora del festival desde fuera, que nunca me parece súper contradictorio. Bueno, tiene mucho dinero de marcas de joyas, de coches de lujo. Sí, claro, si su premio lo ha hecho ahí. Claro, entonces, claro, tienen que vender esa imagen de ultra glamour y ultra lujo para que las marcas estén, convivan ahí a gusto y digamos, no te meto pasta porque aquí estamos a tope de lujo. Pero claro, luego internamente la producción de cine anual no va por ese camino, o sea, los cineastas no están contando las historias de claro. Lujo, están contando pues eso, Parásitos o Sorry We Missed You, o yo sé, todo te puedes encontrar allí. Y claro, es como la sociedad de la que beben las creadoras y los creadores va por un sitio y se reflejan las películas y luego el Festival de Cannes o el de Venecia, por ejemplo, va por otro y se refleja con un glamour que claro, tú cuando cuentas que trabajas en cine o que... Se creen que es eso, ¿no? Se creen que estás todo el día con un vestiazo así, la boca roja, y con tu copazo de muy chato y genial, pero no. No. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Pues nada, chicas, no sé si queréis comentar algo más, pero creo que hemos tocado todos los palos, ¿eh? Hombre. Hemos puesto a todo el mundo de vuelta y media ya, ¿eh? Sí, ¿no? Críticas buenas, o sea, le hemos dado ideas a Ken Loach, tú has sacado una idea para tu nueva peli, hemos comentado un poco de Crown, por si a alguien no le gusta el cine y prefiere series.
Yo me planto ya, yo estoy bien. Que cantan, por si alguien quiere ir en algún momento. También. Y, bueno, La hija de un ladrón está todavía en filming, ¿no? Sí, Belén. En Movistar, creo. Pues bueno, os animamos a que, aparte de ver Sorry We Miss You, también veáis a un ladrón, que bueno, para mí es un peliculón. Y bueno, y que ojalá pronto podamos ver nuevas producciones tuyas, Belén. A ver, vamos a ir. Estamos detrás. Y nada, gracias a todas, Entendidas y Belén. Y nada, seguimos esta semana con Is the Cinema. Así que un besito. Adiós. Adiós.